El actor y comediante mexicano Carlos Bonavides dijo que la situación de discriminación que enfrentan millones de latinos le tocó a él. Asegura que fue objeto de humillación cuando los agentes de inmigración le negaron la entrada a Estados Unidos. Jamás logramos convencerlos, nos hicieron jurar sobre la Biblia, nos esculcaron como si fuéramos criminales, nos pusieron las manos en la pared, a mí me quitaron hasta los calcetines, bueno, y finalmente nos cancelaron la visa. En exclusiva para Univisión, narró cómo, acompañado de las actrices Maribel Fernández La Pelangoche y Jared Licona, viajó a Houston, Texas, invitado a la fiesta de cumpleaños de un amigo que celebrarían en un restaurante de esa ciudad. Pero en el aeropuerto, Inmigración desconfió de sus intenciones, diciéndole que no tenía un permiso legal de trabajo en Estados Unidos. Cada quien lo pusieron en un cuarto para interrogarlo. La empleada de Inmigración me dijo: no juegue con mi inteligencia, usted viene a trabajar. Y yo le dije: pues no juegue con mis derechos, porque yo no vengo a trabajar. Durante el interrogatorio ante las autoridades migratorias, el actor dice que insistió en que viajaba en calidad de turista, para lo cual contaba con la visa correspondiente, aunque sí participaría en un show durante la fiesta, pero de forma gratuita. He ido a Estados Unidos a trabajar o a visitar a los latinos y siempre he sido bien recibido. Ahora verdaderamente la cosa ha cambiado. Para el artista mexicano, el trato del que fue objeto denota el ambiente discriminatorio que impera en Estados Unidos tras el endurecimiento de las políticas migratorias. ¿Cómo tratan a los mexicanos por su color, por su aspecto latino? ¿Cómo les vale gorro y los detienen y los extraditan? ¿Y les vale gorro separar a las familias? Que eso es una tragedia. ¡Viva México! Estados Unidos vetó al actor por los próximos 5 años, pero aseguró que no tiene intención de volver al país mientras Donald Trump esté en el poder. El actor Carlos Bonavides hizo un llamado a las autoridades mexicanas para defender de forma seria los derechos de los mexicanos ante lo que calificó como una agresión a los derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulchiner, Univisión.